Alejandro Sanz ha viajado a Madrid para apadrinar las nominaciones de los premios 40 principales que se entregarán el próximo 11 de diciembre. Los favoritos de esta edición son Macaco con 4 nominaciones y Amaia Montero con 3. Le siguen otros grupos como La Quinta Estación, Efecto Mariposa o Nena da Conte. Alejandro estaba muy contento por ser el padrino de los premios. El cantante sacará su nuevo disco, Paraíso Express, el mes que viene y lo presentará ofreciendo 8 conciertos en un teatro de Madrid. Su primer single, Looking for Paradise, donde canta con Alicia Keys, ya es todo un éxito. ¿Qué tal la colaboración con Alicia Keys, a la que has definido como una persona muy espiritual? ¿Qué puedes contar de ella? Bueno, yo quiero decir que primero, esta rueda de prensa es para hablar un poco de lo de los premios de 40, pero bueno, te contesto, ella es una artista divina, ¿no? Es una mujer, un músico con toda la extensión de la palabra y es una mujer con la que es muy fácil trabajar. Estamos barajando a hacer la madrina de los premios. Sí. Mi pregunta es para ti, porque para promocionar tu último single, has pedido, Looking for Paradise, has pedido a todos tus fans que graben qué es para ellos el paraíso. A mí me gustaría preguntarte qué es para ti el infierno, pero en clave de humor, ¿vale? El infierno del atasco que hemos pillado en la ambiente.